Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, hermanos. producido por Ministros de la Palabra, todos los lunes, miércoles, viernes y domingo. Tenemos un compromiso con cada uno de ustedes, una hora de palabra. Les saluda a su hermano en Cristo Marco Peña. Estamos transmitiendo en vivo desde San José, Costa Rica, para el mundo, por medio de su emisora. Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en la internet. Y también estamos transmitiendo en video por medio de su perfil de Facebook Live. A partir de las 9 de la noche, usted puede tomar ese mensaje y volverlo a repasar, porque está quedando grabado en nuestro canal de YouTube y también estará quedando grabado en este perfil. Esperamos bendecirle en esta noche, amado hermano y hermana. Y eh, por lo pronto. ¿Qué le parece si antes de que iniciemos este tema que hemos titulado ¿Qué decir y qué no decir? Hoy es viernes de Cristianismo Práctico y vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante que sé que le va a servir de una enorme edificación. Pero antes, encomendemos ese espacio de tiempo al Señor. Una vez más, Padre Celestial, nos das el privilegio de servirte y también de servir a cada persona que ha dispuesto su corazón para recibir tu palabra en esta noche. Esperamos, Señor, que podamos edificar, que podamos bendecir a cada una de esas personas a través de tu palabra, Señor. Recibe toda la honra, toda la gloria. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y amén. ¿Qué decir, hermano y hermana? ¿Y qué no decir? He ahí el dilema. En cuanto a redes sociales, que realmente es un tema relativamente nuevo, esto no tiene más de 10 años, por decirlo de alguna manera, 10, 15 años, es increíble que hoy en día uno de cada dos seres humanos utiliza las redes sociales. Es increíble. El promedio de conexión de una persona que tiene acceso a Internet con su dispositivo y en las diferentes eh, redes sociales que existen, una persona promedio pasa por día 7 horas conectada, revisando, escribiendo, eh, chateando, y mucha, mucha de esa conectividad tiene que ver con conversaciones. Ya no existe la conversación eh, persona a persona. Ese que antes era vital para poder comunicarse. Ahora simplemente podemos comunicarnos con alguien en cualquier parte del mundo haciendo un clic y tener la conversación que nosotros decíamos tener. En ese preciso momento que estamos transmitiendo en vivo hay 4.500 millones de personas en todo el mundo conectadas en línea. Es increíble, increíble lo que se ha avanzado en este tema del internet y cómo la mitad de las personas de ese mundo en este momento están interactuando en sus diferentes redes sociales. Cuando estuvimos haciendo un análisis de las redes sociales el cristiano, usted puede buscar este mensaje en nuestra galería de videos. Estuvimos hablando de la gran ventaja que tendría el apóstol Pablo en esa época, donde no tenía que desplazarse y hacer esos grandes viajes tanto por barco como por tierra, porque con un solo clic el apóstol Pablo hubiese tenido un alcance masivo para llevar su mensaje. Ese privilegio que no tuvo Pablo lo tenemos usted y yo hoy en día, amado hermano y hermana. Sin embargo, tenemos que aprovecharlo al máximo y el uso que hacemos de esos dispositivos y de esas plataformas digitales tiene que ser exclusivamente para el Señor. Cuando hablamos propiamente de la conversación, nosotros pasamos todo el día interactuando con personas. Usted habla con el panadero, con el carnicero, eh, usted sale de su casa y va a hacer compras, interactúa con aquel que le vende, con el que le transporta, eh, con sus compañeros de trabajo, usted conversa eh, si está en su casa con su familia, eh, recibe una llamada telefónica, hace una llamada telefónica. Eh, todo el día, hermano y hermana, nosotros pasamos interactuando con personas y la manera de interactuar es a través de la conversación. Ahora, como hijos de Dios, porque indistintamente lo que la gente del mundo conversa allá afuera, que ahora lo vamos a ver el tipo de conversaciones que se pueden dar, pero hablándole a los hijos de Dios, a usted y a mí, ¿qué es lo que debería fluir en una conversación de un hijo e una hija de Dios? Por eso es que siempre vamos a la Biblia porque la Biblia tiene todas las respuestas a nuestras interrogantes. Para eso, el apóstol Pablo nos dice en el, la carta a los colosenses, en el capítulo 4, versículo 6, dice el apóstol, recuerde que vamos a dar una serie de textos bíblicos que tal vez usted no pueda notar, pero después de, la, de las 9 de la noche lo puede volver a repasar. Y ese bosquejo escrito con todos los argumentos que estamos esgrimiendo y los textos van a quedar en nuestro blog. Usted puede ir a accesarlo gratuitamente y también hasta puede predicarlo, puede compartirlo, puede enseñarlo. Por ahora, lo que estaría yo aspirando, hermano y hermana, es a su atención en el mensaje. Colosenses 4.6. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sean siempre, en primer lugar, dice Pablo, amables e inteligentes al hablar, y que su conversación siempre sea, número dos, de cosas buenas. Díganlas, número tres, de manera agradable, cordial, amena, de buen gusto, con gracia, como sazonada con sal, dice Pablo. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que la gente le haga. Entonces la Biblia nos enseña a usted a mi hermano y hermana como hijos de Dios cómo es que nosotros tenemos que dirigir nuestras conversaciones con todas las demás personas siendo siempre amables e inteligentes cuando vamos a decir algo siendo personas cuyas conversaciones siempre sean de cosas buenas porque hermano y hermana hay cosas que se conversan que son buenas y hay cosas que no son tan buenas. Y el llamado para los hijos de Dios es que cualquier cosa que nosotros conversemos sean de cosas buenas. Y una cosa es decir las cosas, valga la redundancia, y otra muy diferente es el modo con el que se dicen las cosas. Porque hay algo que se llama el modo. Entonces Pablo también nos dice no solamente qué debemos hablar, sino... ¿Cómo debemos decir las cosas? En primer lugar, Pablo dice que lo hagamos de una manera agradable, que lo que digamos lo digamos de una manera cordial, amena, de buen gusto, con gracia, y hace una analogía con la sal. La sal lo que hace es condimentar, la sal da sabor. Entonces, en un sentido positivo, es que todo aquello que digamos lo sazonemos como lo hacemos con la sal. Entonces, cuando yo me dirijo a una persona de esa manera, la voy a recibir, dice el apóstol Pablo, una respuesta buena a cada pregunta. Claro, porque de la manera como yo trato a los demás, así voy a recibir su trato. Si yo le grito a usted, lo menos que yo voy a esperar de usted es que usted me grite a mí. Pero si yo llego con una palabra amable hacia usted, lo mínimo que yo esperaría de parte suya es una retribución con una palabra amable también. El mismo apóstol Pablo nos dice en el, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 29, lo que no debe fluir en una conversación. En Colosense nos dice que debe fluir. En Efesios nos dice que no debe fluir. ¿Cómo no deberían ser las conversaciones de los hijos e hijas de Dios? Aclaro. Si usted es hijo o e hija de Dios, eso tiene que ver con usted. Efesios 4, 29, dice la palabra del Señor. Nunca Empleen, cuando van a hablar, dice Pablo, un lenguaje sucio, un lenguaje obsceno, un lenguaje torpe o un lenguaje corrompido. Al contrario, dice Pablo, digan solo aquellas palabras que sean buenas, lo vuelve otra vez a ratificar, y que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Hermano y hermana, hay conversaciones que no ayudan para nada. Hay conversaciones que en vez de, de traer esa ayuda que necesitamos, lo que terminan es hundiéndonos más. Hay comentarios que hacen algunas personas que lejos de beneficiar, más bien perjudican. Y lo que el apóstol Pablo dice en Efesios es que las conversaciones ayuden a los demás. ¿Y cómo le ayudamos a los demás? A crecer de una manera espiritual. Pablo dice, lo que digas, que sea siempre de bendición, que sea siempre de ayuda para que esa otra persona reciba un crecimiento espiritual y termine diciendo que todo lo bueno y útil que digan será de bendición a los, que, a los que escuchen. Entonces, aquel que me va a escuchar, si recibe de parte mía solo cosas buenas cuando yo le hablo, esa persona, hermano y hermana, será bendecida. Por eso es que el habla, el habla humana, es un secreto, es un don divino. Y podríamos decir que es un milagro precioso de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17 nos dice, de lo alto viene todo lo bueno y todo lo que es perfecto. Por eso es que una buena conversación puede consolidar amistades, puede resolver malos entendidos, puede animar a personas que están deprimidas. Una buena conversación puede fortalecer la fe de otra persona y también puede enriquecer vidas. Sin embargo, hay conversaciones de conversaciones Salomón decía en el libro de los proverbios en el capítulo 12 versículo 18 dice el apóstol eh, perdón dice el rey Salomón el que habla sin pensar dice Salomón hiere como un cuchillo imagínese el que habla sin pensar hiere como un cuchillo pero la lengua de los sabios es medicina ¿Cuál es la analogía que está haciendo Salomón? ¿Para qué sirve la medicina? Para curar. Muchas veces durante el día nos tenemos que relacionar con personas que están enfermas, que lo que necesitan es un medicamento, no necesitan más sal en sus heridas, no necesitan que les enfermemos más de lo que ya están. Entonces, una persona que habla de una manera sabia se puede convertir en ese medicamento que necesita esa persona que está enferma, el mismo Salomón. En los Proverbios capítulo 16, versículo 21 dice, a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables son sus palabras, más convincente, dice Salomón, es la persona. Una persona agradable en el hablar, es una persona inteligente, es una persona sabia, es una persona que razona, es una persona que permite a los otros hablar. Es una persona que es inteligente en sus respuestas, que medita aquello que va a decir. Por eso es que hay conversaciones de conversaciones. Hay conversaciones en las cuales una persona solamente la que habla. Entonces ya eso deja de ser una conversación, se termina siendo un monólogo y el otro simplemente se convierte en un escucha. Pero hasta para conversar, hermano y hermana, tenemos que aprender. Todos, sin embargo, y aquí me incluyo yo de primero todos en alguna medida hemos fallado al hablar. Santiago, el apóstol dice en su carta capítulo 3 versículo 2 y 8 que todos fallamos mucho. Y si alguno no falla en lo que dice, porque las fallas a las cuales está mencionando Santiago tienen que ver con hablar. Santiago dice, "Todos fallamos. ¿En qué fallamos? En el habla, en lo que dice." Solo una persona perfecta puede dominar todo su cuerpo. Eso Hermano y hermana, es un sarcasmo porque no hay una sola persona perfecta. Santiago dice que si todos fuéramos perfectos, podríamos domar la lengua. Pero como somos imperfectos en alguna oportunidad de nuestra vida, hemos fallado precisamente con ese miembro tan pequeño y hemos perjudicado a alguien, hemos ofendido a Dios, hemos fallado en la hora de hablar. Y el mismo Santiago sigue diciendo en el versículo 8. Es un mal que no se puede frenar y que está lleno de veneno mortal. Si hay algo que hace daño, hermano y hermana, y no pareciera tan chiquitillo que es, es la lengua. Una lengua viperina, una lengua maliciosa. Puede hacer muchísimo daño. Con tres, cuatro, cinco frases, seis expresiones, puede crear, dice el mismo Santiago en el capítulo 3, un gran incendio. Por eso... Es que aunque usted y yo muchas veces tengamos las mejores intenciones, nunca nuestra habla siempre va a edificar a los demás ni va a alabar al Creador. Tarde o temprano, todos en ese particular terminamos fallando. Y es aquí donde tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude. ¿Qué hacer antes de hablar? Si voy a decir algo, ¿cómo decirlo? Un pensador decía que si lo que vas a decir no es mejor que tu silencio, Mejor quédese calladito. Y mi abuela decía que por la boca muere el pez. El mismo Jesús, en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, Jesús dice que en el día del juicio cada cual tendrá que dar una explicación de cada palabra inútil que haya pronunciado. Sinónimos de inútil, palabras vanas, palabras infructuosas, Palabras ociosas, palabras vacías. Entonces, de cada palabra inútil que usted ha dicho desde que usted es usted hasta el día de hoy, hermano y hermana, vamos a tener que darle cuenta a Dios. Nada más imagínense. Si a usted se le olvidaron, allá arriba recuerde que hay registros de todo lo que hacemos y decimos. Y sobre eso dice el Señor Jesús en el versículo 37, que las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te van a salvar o ellas se van a condenar. Por eso mi abuela tenía razón cuando decía que por la boca muere el pez. Jesús lo está diciendo en otras palabras. Dependiendo de lo que yo haya dicho, hermano y hermana, esas palabras o me juzgan, me van a condenar o me van a salvar. Por eso es que tenemos que entender que como hijos de Dios, amado hermano y hermana, somos muy responsables de nuestras palabras. Ante Dios somos muy responsables y las palabras nos van a terminar definiendo a cada uno de nosotros. ¿Cómo evitar hablar de una manera perjudicial? Porque de eso es de lo que se trata esta sesión en esta noche. No es estar rumeando sobre lo imperfecto que somos cuando hacemos malas cosas. Aquí no es solamente detectar el mal, diagnosticar el daño. Aquí nos interesa también cómo solucionarlo, cómo el Señor a través de la palabra le dice a usted y me dice a mí cómo podemos mejorar en este tema de las conversaciones, en este tema de hablar. Porque interactuamos con hijos e hijas de Dios y también interactuamos con personas que no son hijos e hijas de Dios. Y aquí el testimonio que nosotros damos como hijos de Dios también está impregnado en la manera en que nosotros hablamos, nos define si somos hijos de Dios o si somos iguales que cualquiera que salga fuera. ¿Cómo evitar hablar de una manera perjudicial, de una manera que no genera valor agregado? En primer lugar, nosotros tenemos que empezar, hermano y hermana, a cultivar hábitos de entablar conversaciones espirituales. No sé cuáles son sus temas de conversación. No sé si a usted le gusta hablar de la vecina, no sé si a usted le gusta hablar de la problemática mundial, si usted pasa todo el día quejándose de su presidente, no sé si usted habla de los capítulos de la novela eh, que usted vio ayer o de los partidos de fútbol este, que van ahora el, el próximo domingo, quién va a pasar a la final y todo eso. Ignoro cuáles son sus temas de conversación. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que cultivar el hábito de hablar conversaciones espirituales, porque las palabras, hermano y hermana, reflejan lo que usted y yo tenemos en el corazón. La pregunta que nos hacemos en esa noche entonces es, ¿qué hay en el corazón? ¿Hay pureza o hay contaminación? El mismo Jesús decía en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 34, si alguien es bueno, dice Jesús, siempre dice cosas buenas. Vean qué fácil. Y si alguien es malo, pues siempre dirá cosas malas. Porque lo que uno dice, expresa Jesús, muestra lo que uno es en su interior. Por eso el tema de los frutos. Un árbol de aguacate no va a dar limones. Una, eh, una raíz de yuca no me va a dar zanahorias. La persona que es buena, hermano y hermana, va a decir cosas buenas. La persona que es mala va a decir cosas malas. Por eso es bueno que en esta noche nos examinemos. ¿Qué tipo de personas somos? Yo no la voy a examinar a usted. Yo me estoy examinando a mí en esta noche. Pero sería bueno que hagamos un análisis a lo interno y que determinemos qué tipo de personas somos, porque lo está diciendo Jesús. Si usted es una persona buena, dice cosas buenas. Si usted es una persona mala, entonces dirá cosas malas. ¿Por qué? Porque reflejamos, hermano y hermana, lo que hay dentro de nosotros. Entonces, el mismo Jesús nos habla acerca de las personas que están contaminadas, los que tienen un corazón contaminado. Claro, una persona contaminada, lo que va a terminar haciendo es contaminando todo aquello que se encuentre durante el día. Jesús dice en Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20. El mal hablar, cuando una persona habla mal, dice Jesús, brota de la suciedad que hay dentro de su corazón y corrompe a la persona misma que está hablando. O sea, si yo estoy hablando mal, es un reflejo de la suciedad que hay dentro de mí, la cual me contamina a mí mismo. Porque Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las mentiras y los chismes. Esto, dice Jesús, es lo que de veras corrompe, lo que hay adentro que aflora tarde o temprano, hermano y hermana. Lo que usted piensa, lo que usted tiene dentro de su corazón, tarde o temprano sale a la luz. Hay gente que dice que, que tiene cosas guardadas que nunca nadie las va a saber. Eso no es verdad. Tarde o temprano, lo que usted abriga dentro de sí mismo, lo que usted está pensando, va a aflorar y va a aflorar en la, lo que usted diga. Por eso es muy importante que antes de que hablemos, meditemos, hermano y hermana, en cuanto a lo que vamos a hablar. Deberíamos, y la recomendación siempre es pensar y meditar lo que vamos a o no vamos a decir, hay cosas que hay que decir y encontrar el modo de decirlas. Y hay cosas que definitivamente, hermano y hermana, es mejor no decir absolutamente nada. Por eso es que cuando pensamos y meditamos, mejora en muchísimo la calidad de aquello que usted y yo decimos. El Salmo 77, en el versículo 12, Asaf, el escritor de ese salmo, Decía, medito en tus hechos maravillosos, siempre están en mis pensamientos, no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Por eso es que cuando usted, hermano y hermana, piensa en lo bueno, desecha lo malo. Un problema enorme que hay en ese mundo es determinar qué cosa es buena o qué cosa es mala. Tal vez lo que para usted es bueno, para mí es malo o viceversa. Lo que para mí es bueno, para usted es malo. Sin embargo, Isaías dice, hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Qué es lo que el mundo hace allá afuera? El mundo para justificar ciertas actitudes o, 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 o ciertos eh, hábitos que practica, entonces lo que está vedado por Dios, lo que es malo según la palabra de Dios, el mundo hoy lo llama bueno. Y usted sabe de muchísimos ejemplos. Entonces Isaías me dice, cuidado, si usted a lo bueno le llama malo o a lo malo lo llama bueno. Pero entonces... Para poder resolver si aquello es bueno o es malo, a mí siempre me ha gustado la recomendación del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. El día de mañana, si usted quiere determinar si ese hábito, si ese lugar, si esa persona, si lo que usted está viendo, lo que está diciendo, lo que está escuchando, lo que está tocando, es bueno o es malo, siga la recomendación del apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Es muy simple, dice el apóstol Pablo, cuantas cosas sean verdaderas, cuantas cosas sean de seria consideración, cuantas cosas sean justas, cuantas cosas sean puras, cuantas cosas sean amables, de buena reputación, cualquier virtud que haya en algo y cualquier cosa que sea digna de alabanza, continúen considerando en estas cosas. Ocho recomendaciones respecto a qué pensar, respecto a qué considerar. Entonces, cuando yo siempre estoy buscando lo que es bueno, hermano y hermana, automáticamente, cuando aparezca algo malo, lo voy a desechar. Porque aquella persona que siempre está pensando en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, aquella persona que siempre está pensando en lo que es de buena reputación, en aquello que tiene buena virtud, aquello que es digno de alabanza, una persona que está concentrada en pensar de esta manera, inmediatamente lo malo que venga lo desecha, porque lo pesa contra lo bueno. Es aquí lo fácil que soy yo. Podemos determinar si aquello es bueno o es malo. Si una persona viene a hablarme mal de otra persona en el trabajo, me viene a traer un chisme del jefe, de una compañera, qué sé yo, y yo estoy pensando en lo hermoso que son las buenas conversaciones, en lo amable que hay que hacer, en, en, en lo espiritual. Que es, y el valor agregado que genera hablar bien, y una persona viene y me trae un chisme de alguien, hermano y hermana, inmediatamente yo lo detengo, porque eso me saca totalmente de la línea de recomendación que el apóstol Pablo me está dando. Entonces, indistintamente, el tema de conversación que usted escoja, hermano y hermana, siempre será muy edificante si usted se ajusta a la exhortación del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y esas cuestiones a las que Pablo está aludiendo son tan importantes que Pablo nos dice al puro final del versículo, sigan considerándolas. Nunca dejen de considerar lo que es bueno, lo que es justo, lo que es amable, lo que es correcto, lo que tenga alguna virtud. Eso es lo importante, que nuestra mente y nuestro corazón siempre esté lleno.